Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro y vengo a hablarles sobre el uso de las aguas residuales para el riego agrícola. Bueno, en el caso del uso de las aguas residuales, se sabe que mediante algunos hallazgos arqueológicos de hace casi 3.000 años, que se ha venido usando el agua residual, específicamente en una isla de Grecia, en el cual el agua residual que se generaba en los palacios era suministrada a los campos, a las afueras de las ciudades, y ahí se distribuía para hacer el riego en algunas huertas de olivos y cultivos como el trigo y la cebada. Bueno, en el caso de la disponibilidad del agua, en el planeta del total del agua que se tiene, el 97.5 está en los mares y es agua que no se puede aprovechar, ya que es agua salada. El otro 2.5% es agua dulce, pero la mayoría de esta se encuentra congelada en los casquetes polares y solo el 0.3% se encuentra disponible para su uso en lo que son ríos, lagos y también se encuentra en mantos acuíferos, en los acuíferos. Del total del agua, específicamente en México, el 76% se destina para el uso en la agricultura, el riego de cultivos y todo lo relacionado. El 4.7% se destina para la generación de energía hidroeléctrica, el 14.4% para el abastecimiento público y el 4.9% para la industria autoabastecida, que esta es básicamente las empresas que toman el agua directamente de ríos, arroyos, lagos y acuíferos. Bueno, se sabe también que del 76% del agua que se usa para el riego en la agricultura, el 46% es lo único que se aprovecha, ya que se tienen muy pocas eficiencias. Y esto produce que haya un desperdicio muy grande en el recurso hídrico. Esto pues es muy importante, ya que actualmente con el crecimiento demográfico y la contaminación que se viene dando a los cuerpos de agua, se está teniendo un déficit de este recurso. Bueno, en México la superficie total que se tiene para la agricultura es de 27 millones de hectáreas, en las cuales solo 22 millones se siembran en un año agrícola y de estas solo 6.5 millones cuentan con algún sistema de riego que vendría siendo el sistema de gravedad, riego por goteo, microaspersión, aspersión y algunas otras variantes que se puedan encontrar. Se sabe también que en estas 6.5 millones de hectáreas se obtiene la mayor cantidad de la producción para abastecimiento a nivel nacional. Bueno, en el país se encuentran 13 regiones hidroagrícolas para administrar estos recursos, en las cuales al sur se encuentran las que se cuenta con una mayor disponibilidad de agua, y en el norte se encuentran las que tienen menor disponibilidad del agua, pero también se tiene una mayor tecnificación en las zonas de agrícolas.
Bueno, el uso de las aguas residuales en general debe contemplar las siguientes bases para evitar que algunos inconvenientes que se tienen en este tipo de aguas, para así aprovecharlos de la mejor manera, como sería el fomentar el uso de en las zonas periféricas a las localidades y zonas áridas o semiáridas. Verificar que el agua residual no provenga de la industria. Esto se debe básicamente a que el agua que se tiene de la industria contiene una mayor cantidad de contaminantes que son más difíciles de eliminar. También se tiene que contar con una buena calidad bacteriológica. Esta en México está establecida en la norma 001 de la SEMARNAT. También se tiene que tener una adecuada permeabilidad en el riego, en el suelo para el riego de esta, que viene siendo más o menos de 5 centímetros por día, y que los acuíferos no se encuentren a una profundidad menor de 20 metros. Esto ya que al tener un acuífero muy somero, se pueden presentar problemas de salinidad en el suelo al aumentar este nivel. Bueno, y también se tiene que tener un patrón de cultivo rentable para los productores. Para el caso del tratamiento de las aguas, se tienen los tratamientos básicos, en el cual se encuentra el tratamiento preliminar, que es un tratamiento de filtrado muy grueso, en el cual se eliminan las partículas más grandes de estas aguas residuales. Como se puede ver en las imágenes, son rejas de gran tamaño, las cuales evitan el paso de los sólidos suspendidos que son de mayor tamaño, como lo es la basura. El tratamiento primario, este es un proceso que se basa en la sedimentación de los materiales sólidos y recibe el nombre de tanque de sedimentación primario, en el cual se hace este. Y las principales partículas se asientan en el fondo, como se puede ver en la imagen, los cuales son algunos lodos que se tienen que eliminar. Y también se hace una eliminación de las grasas. Esto mediante, bueno, se hace con... Se hace con... Bueno, se puede ver en la imagen un dispositivo. Bueno, es un aparato que sirve para eliminar las grasas basándose en las densidades diferentes del agua, en el cual las grasas salen flotando y se les pone una barrera para que no sigan el curso y el agua pasa por abajo, saliendo, dejando atrás las grasas. En el tratamiento secundario, es un proceso biológico que trata la materia orgánica disuelta presente en el agua, y este se realiza en un tanque de aireación, donde los microorganismos consumen la materia orgánica. La mezcla después se clarifica y pasa a un sedimentador secundario y el residuo es eliminado. Son los lodos activados, como se puede apreciar en la pequeña ilustración. Y por último, se hace un tratamiento terciario, que es un proceso para la eliminación de contaminantes con el fin de alcanzar una buena calidad del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al ambiente receptor. En este se hace una reducción de la DBO, metales pesados y la eliminación de patógenos y parásitos.
Esto es la desinfección que se hace en un laberinto de cloración. Ese es un método para eliminar patógenos. También se hace mediante la aplicación de ozono y con rayos ultravioletas. Bueno, luz ultravioleta que elimina también estos patógenos. Bueno, en el caso del procesamiento de los fangos o lodos activados que se generan en estos procesos, se tienen que procesar en un digestor anaerobio y una vez que los lodos ya están de cierta manera estabilizados, se pueden utilizar para paisajismos o para jardines en el cual no se produzca algún alimento de él, ya que puede contener algunos contaminantes que son perjudiciales para la salud. Bueno, el tratamiento de las aguas residuales conlleva varios riesgos que, de no ser cuidadosamente atendidos, pueden interferir de forma directa en el rendimiento de los campos agrícolas y generar efectos nocivos para las plantas, los suelos y los seres vivos. En la norma 001 de la Semarnat se establecen algunos límites para los patógenos, como lo pueden ser los coliformes fecales y los huevos del mito que se encuentran en estas aguas tratadas. Y dependiendo de si se trata de riego restringido, se pueden usar para el riego de cultivos que no se consuman crudos o de riego no restringido para los cultivos que no son de consumo crudo. En las imágenes se pueden ver algunos patógenos que se encuentran en las aguas residuales, como lo son las E. coli y los huevos del mito. En el caso de la E. coli es una bacteria muy peligrosa, pero se encuentra en bajas concentraciones. Bueno, ya entrando en el implemento de estas aguas, se tiene una restricción de cultivos. El uso de las aguas potencialmente contaminadas en cultivos no alimenticios, como lo puede ser el algodón, o de algunos que sí se pueden comer, pero que son procesados o cocinados, como es el trigo y la papa, y cultivos de tallo largo, como lo son los frutales. Esto con la finalidad de que se tengan las menores problemas. Bueno, que se tengan los menores problemas al momento de ingerirlos, ya que bueno, también se tiene la obstrucción por los sólidos en suspensión y las principales estrategias, en fin, para minimizar estos riesgos son la selección de unos cultivos, la selección de los cultivos y la diversificación también debe obedecer principalmente a la calidad del agua de riego, los riesgos a la salud pública y las restricciones que impongan la legislación o normatividad vigente o los referentes. Bueno, aquí les presento algunos cultivos, los cuales van de izquierda a derecha en base al tipo de riego que se le puede hacer. En el caso de los que están a la izquierda, son riegos que no requieren, son cultivos que no requieren de aguas de mucha calidad, ya que no son consumidos, como es el caso del algodón. En el caso de la alfalfa, trébol, maíz, cebada, pastos y pinos navideños, tampoco es de gran importancia que se tengan buenas calidades del agua,
Ya en el caso de los cultivos como los frutales, los cítricos, manzanos, pistaches, duraznos, ciruelos y aguacates, pues tampoco se requiere de tanta calidad del agua, ya que estos cultivos son, no están en contacto con el suelo y por lo tanto tampoco estarían en contacto directo con el agua residual. También se tienen los cultivos como lo son el sorgo, el trigo y el maíz y el frijol. En este caso, estos cultivos sí requieren un poco más de calidad, pero al ser cultivos que para su consumo se requiere de cierto proceso como cocerlos y así, pues no se tiene tanto riesgo al consumirlos. Y algunos cultivos, como lo son la calabaza, los pimientos, chayotes, pepinos y entre otros, estos sí tienen más problemas, pero al momento de consumirlos, se tiene que hacer una desinfección de estos para evitar estos problemas. Bueno, en el caso de los riesgos agronómicos, se tiene la salinidad y la sodicidad. También se tiene la toxicidad de algún ion específico. En las imágenes se pueden observar algunas imágenes de salinidad, en donde la parte un poco más blanquecina es el problema que se presenta y va dependiendo de qué tan grave sea este problema, en el cual no puede producir graves problemas en el suelo, hasta una pérdida de la fertilidad del suelo, donde no se puede producir más en él. También se tiene que dar un tratamiento al agua, a la entrada de los sistemas de riego, principalmente los de goteo, ya que al tener algunas partículas disueltas de menor tamaño pueden taponar los goteros. Para esto se plantea el uso de filtros a la entrada. Bueno, el uso del agua también afecta al suelo, pero se pueden solucionar aplicando enmiendas, las cuales son mejoradores del suelo. También se pueden aplicar fertilizantes y teniendo una buena preparación del suelo. En el caso de los trabajadores que están encargados de realizar el riego, principalmente el riego rodado o de gravedad, se tiene que hacer una concientización entre estos trabajadores para que tengan un buen manejo y también usen el equipo de seguridad, como lo son las botas de hule, guantes, cubrebocas, y también deben de usar lentes de protección para evitar el contacto directo con el agua. Bueno, aquí se tienen algunas actividades como para hacer el buen manejo y uso de esta agua. En el caso de la producción del agua residual, se tiene que hacer un tratamiento de las aguas. El productor o agricultor debe de tener prácticas seguras para el uso de estas aguas. Los comerciantes deben de tener prácticas de higiene en el manejo de los productos, ya sean las frutas o verduras que se produzcan con el uso de estas aguas. Las personas, en el caso ya cuando lo llevan a sus casas, deben de tener una buena higiene al momento de cocinar estos frutos o verduras que se hayan comprado. Y en el caso del consumidor, debe de concientizar y demandar productos que sean seguros para su consumo. En el caso
del uso de las aguas residuales se tienen algunos beneficios, entre los cuales se encuentra que el uso de las aguas residuales es un recurso hídrico que permite el desarrollo de la agricultura de riego, aún en zonas áridas o semiáridas, ya que por su ubicación poseen un déficit hídrico de agua. Esto es gracias a que las aguas residuales son un recurso que está equilibrado en cuanto a su producción en todo el año. Dos Las minutos aguas para conclusiones. residuales. Bueno, las aguas residuales contienen nutrientes, lo cual puede ayudar a disminuir o dejar de usar los fertilizantes. También se tiene que las aguas residuales pueden aumentar los volúmenes disponibles para el uso agrícola, y las aguas también permiten el desarrollo de agricultura de riego, generando empleo y producción de alimentos. Las aguas residuales, al ser un producto, bueno, entre los riesgos se tiene que las aguas residuales tienen patógenos que son perjudiciales para la salud. Básicamente sería el principal inconveniente. También que al no ser manejadas correctamente pueden contaminar los cuerpos de agua. Y se puede hacer una contaminación también de los productos en los cuales se está haciendo el riego. Bueno, aquí se tiene una imagen donde se muestra un principal beneficio que se tendría al hacer el uso de las aguas residuales, el cual sería el desvío del agua limpia o de primer uso para las ciudades. Y una vez que se hace este uso, ya se recicla y se manda a las zonas de cultivo para su uso, ya que estos no requieren de tanta calidad para producirlos. También se tiene en el caso de la producción el beneficio de que se utiliza menos fertilizante y se tiene una mayor producción mediante el uso de estas aguas residuales al tener una gran cantidad de nutrientes. Y aquí se presentan algunos cultivos como la alfalfa, el maíz, el trigo, la cebada, que en el cual se hace el riego mediante aguas residuales y el riego con agua de pozo y fertilizante, en el cual se puede ver una diferencia en la producción. Bueno, como conclusión, se puede decir que el uso de las aguas residuales viene a ser un valioso recurso para satisfacer el uso del agua residual viene siendo un recurso muy importante para satisfacer las necesidades hídricas y para así abastecer de agua limpia a las ciudades mediante lo que les venía mencionando de la imagen. Y también se tienen los beneficios de este. Bueno, sería todo de mi parte. Thank you.
Thank you.